Aclara Profeco que habrán sanciones para los comercios que no calibren sus básculas, así fue como lo señaló el encargado del módulo de esta instancia, Darwin Pech Martínez, quien dijo que aún está en la etapa de verificación de estas básculas. Mira, tenemos hasta el 31 de mayo para que la gente que tiene algún establecimiento acuda a solicitar esa calibración, ese registro y calibración de los instrumentos de medición. Posteriormente a la fecha de mayo, al 31 de mayo, el que no haya calibrado y sea visitado tendrá que ser sancionado, ¿no? Porque es una obligación que establece la norma oficial mexicana de registrar los instrumentos de medición. De la misma manera dijo que existe una fecha límite para que los negocios acudan por su formato de calibrado y que hasta el momento se tiene un bajo índice de estos registros. Mira, llevamos, la verdad no ha sido tan copiosa la solicitud de los prestadores de servicios. Llevamos como aproximadamente unas 90, 80 instrumentos de medición ya registrados, de un padrón de 300 básculas que tenemos nosotros. Señaló que de haber algún negocio que no realice esta calibración y sea detectado después del tiempo mencionado como límite, podría ser acreedora a una sanción. Mira, lo primero que se hace cuando viene la verificación es inmovilizar el instrumento de medición, que es obviamente no puede funcionar ese instrumento, y se inicia un procedimiento donde probablemente haya una sanción económica por no cumplir con esta obligación. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, imágenes, Eduardo Bacap.